Las aventuras de Pocoyó y Nina. Hola, Pocoyó. ¿Qué estás leyendo? ¡Un cómic! ¡Qué emocionante! ¿Qué ocurre, pato? ¿Cómo? ¿Que son historias de mentira? No hagas caso, Pocoyó. Tú a lo tuyo. Nina. Hola, pato. ¿Qué día más bonito para cuidar las plantas? Vaya, pato. Parece que alguien ha cerrado el grifo. ¿Qué ha sido eso? Pato. Pato, un poco más despacio, por favor. ¿Dices que has visto una criaturita verde como esta? Se llama Nina. ¿Por qué no te presentas, Pocoyó? ¡Pocoyó! Y ese es Roberto. ¡Hola, Nina y Roberto! Parece que nunca le ha dado la mano a nadie. Ha ha ha!
Y ahora, Pato. Un paraguas. Pero no llueve. Así que has visto a Pato antes. Estabas jugando con tu amiga la mariquita y apareció Pato. Se puso a regar las plantas y te empapó. Pero, Nina, seguro que Pato no tenía intención de mojarte. Él solo estaba regando las plantas para ayudarlas a crecer. ¡Sí! Porque a Pato le gustan las plantas más que nada. Dice que todo aquel a quien le gustan las plantas merece un abrazo. ¡Ya veo! Es para avisar a Nina cada vez que Pato riegue las plantas. ¡Muy bueno! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Roberto, por favor! Pato, ¿qué pasa? Vaya, Nina, creo que Pato tiene hambre. ¿Vas a leerle un cuento? ¡Ah, es un libro de recetas! ¡Buena idea, Nina! La tarta de fresibayas. ¿Y habéis encontrado algo rico? Parece que habéis encontrado la merienda perfecta. ¿Y cómo se hace? Ah, ya. Necesitamos fresibayas. Un momento, ¿qué son las fresibayas? ¿Qué si vais? Esa cosa es eso, sí. Ah, una delicia que solo se encuentra en el increíble bosque de fresibayas. Así está mejor. ¡Atá! ¡Atá! ¿Qué se va ahí? Creo que le caes bien, Pocoyo. ¡Oh, Roberto!
Nina dice que las fresibayas más altas son las más deliciosas para cocinar. Crecen por todo el bosque. Quizás deberíais dividiros en dos grupos para recogerlas más rápido. Muy buen sitio para empezar. Estas fresibayas sí que tienen buena pinta. Pero Pocoyó, ¿para qué hemos venido al bosque? ¡Eso es! ¡Trabajo en equipo! Pocoyó ha encontrado las mejores fresibayas mientras saltaba. Creo que ahora ya estáis listos para cocinar. Y amigos, para degustar esta fantástica merienda. ¿Qué tal, Eli? Ah, estás con el libro de recetas. ¿Magdalenas? Unos minutos al horno y listo. Regreso al pasado. Hola, Pocoyó. Hola, Nina. Hola. Veo que estáis de picnic. Y hay algo que huele muy bien. ¿Cupcakes, Eli? Seguro que te han dado mucho trabajo. Tienen una pinta fantástica. ¡Buen trabajo! ¡Ah, vaya, Eli! Con lo que habías trabajado. Hoy nos quedamos sin cupcakes. ¡Qué pena! ¡Ah! ¿Una máquina que lleva atrás en el tiempo? ¡Ah!
¡Ah, sí! Así podéis volver al momento antes de que los cupcakes se cayeran. ¡Genial! ¿Y cómo funciona? ¡Increíble! ¡Hemos viajado un minuto atrás en el tiempo! Chicos, ¿no se os olvida algo importante? ¡No, Pocoyo, la piel de plátano! ¡Esta vez no podemos dejar que Eli resbale! ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡A comer! No habéis dejado ni uno. Ah, ya veo. Vais a volver a viajar atrás en el tiempo. ¡Y a repetir! Pero, ¿dónde estamos? ¡Ah! ¡Estamos en el viejo oeste! Pero parece que Eli no está preparando cupcakes. Yo diría que estamos en la prehistoria. ¡Ajá! ¡La piel de plátano! ¡Claro! Bueno, por lo menos estáis de vuelta en el presente y justo a tiempo para los cupcakes. ¡Qué mala suerte, chicos! Llegáis un poco tarde. ¡No, no! ¡Un momento! ¡Aquí viene Eli! ¡Con más cupcakes! ¡Solo para vosotros! ¡Os las habéis comido todas! Lula se ha quedado con hambre. ¿Qué tal un poco de ejercicio después de merendar?
cortocircuito. Parece que os estáis divirtiendo jugando al fútbol. ¡Qué golazo! Hola, Nina. Hola, Roberto. ¿También queréis jugar al fútbol? ¿Qué? ¿Que tienes un juego mucho más divertido en casa? ¿Más divertido que el fútbol? Atractivo, así todo. Nina pregunta si os apetece probar su juego. ¿Por qué no vas a buscarlo? Toma, toma todo, Roberto. Nina pregunta si podéis cuidar a Roberto hasta que vuelva. ¡Vale! Buena idea, Pato. Roberto puede jugar de portero. Roberto, tienes que parar el balón. ¿Estás bien? Parece una tostadora. No es solo que parezca una tostadora, es que es una tostadora. Roberto, ¿estás bien? Ahora eres una aspiradora. Que nos viene de maravilla para limpiar todas estas tostadas. Valentina, pajarito, ¡cuidado! ¡Pocoyó! ¡Has salvado a Valentina y a pajarito! ¡Muy bien! Roberto, ten cuidado. Resulta que eres un gran bailarín. ¡Ah!
¡Oh, no! ¡Roberto está fuera de control! ¡Tenéis que pararlo! ¡Nina, rápido! ¡Nadie es capaz de apagar a Roberto! ¡Seguro que tú sabes hacerlo! Nina os ha traído algo para que juguéis todos. ¡Qué divertido! ¿Sí?